Excelentísimo Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Con ocasión de la solemne Eucaristía que da comienzo al año jubilar mariano, con el que se conmemora el 400 aniversario del hallazgo y presencia en esa amada nación de la bendita imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, el Sumo Pontífice Benedicto XVI saluda con afecto a los obispos, al clero y a los fieles congregados en su santuario. En tan significativa circunstancia, Su Santidad les anima a que, viendo en María un ejemplo de respuesta generosa y confiada a la palabra de Dios, hagan de este tiempo de gracia un fermento de renovado dinamismo evangelizador que lleve a todos a afrontar las vicisitudes cotidianas con fortaleza y amor. Con estos deseos y con la esperanza de poder visitar próximamente esas nobles tierras, el Santo Padre, a la vez que implora sobre todos los cubanos el amparo de la Madre de Dios, les imparte con afecto. Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Su Santidad.